Estos son los titulares de hoy, Casanare, el informativo. En estos momentos se realiza avalúo de los predios donde será construido el acueducto de Yopal. Residentes cercanos a la vía que conduce a la Virgen del Manare llevan 2 años realizando la petición de pavimentación de la vía. Residentes aseguran que si se concluye el arreglo de la pavimentación de la vía en este sector, se fomentaría el turismo. Comandante encargado de tránsito en Casanare habla sobre los peligros del ganado en las vías. Hoy Casanare el informativo con Javier Tocarruncho. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Bienvenidos a una nueva emisión de Hoy Casanare, el informativo, con los hechos más importantes del departamento y el municipio de Yopal. En estos momentos, la administración municipal hace un avalúo de los terrenos donde será construida la planta de acueducto para Yopal. El secretario de Obras Municipal habla de cómo avanza esta obra. Uno de los inconvenientes para construir la planta de acueducto para Yopal es los terrenos donde será construida. Por parte de la veeduría hay un llamado de atención debido a que los terrenos podrían generar problemas en el futuro debido a su cercanía al río Cravo Sur. Finalmente, el Gobierno Nacional y la empresa de servicios públicos han tomado la decisión de que la planta sea construida en este terreno. El secretario de Obras Municipal habla sobre el trabajo que se está adelantando para adquirir estos predios. En secuencia administrativa, al municipio le corresponden algunas actividades que manda la ley. La siguiente es hacer el avalúo de los predios que a futuro se irían a comprar. Y paralelo a ello también se debe hacer una actuación administrativa ante el Consejo Municipal. El alcalde, para adquirir cualquier predio, debe solicitar permiso en el consejo para poder hacer la compra, en este caso específico para la construcción de la nueva planta y las obras complementarias. Se espera que el avalúo del terreno esté en 1 mes aproximadamente y llegar a un acuerdo con el propietario para adquirirlos en el mejor de los escenarios, según manifiesta el secretario de Obras de Yopal. Una vez se termine el avalúo, se llega a una negociación amigable en donde pues él esté de acuerdo con el avalúo y el municipio simplemente le corresponda hacer el trámite administrativo ya de compra. Ese es el escenario más lógico, el escenario que esperamos que se dé, es en el menor tiempo posible. El otro escenario es por vía administrativa de expropiación, que igual le paga el terreno al señor, pero le paga lo que la lonja nos diga que se debe pagar, lo que la ley permita, ¿sí? Entonces, ese haría unos tiempos un poco más largos porque por ley se tienen que dar unos tiempos de acuerdo a cada paso, cada acto administrativo que se haga. Según Marco Montaña, estos plazos para la adquisición de los predios están estipulados por la ley. Si se llega a un acuerdo, los terrenos podrían ser adquiridos en 3 meses, pero si el propietario no está de acuerdo con el costo del avalúo, la expropiación podría tardar 6 meses. Hasta el momento ni el propietario ni la alcaldía han puesto precio al terreno. Realmente no existe ni de parte de la administración algún precio determinado, puesto que quien lo determina es el avalúo. Y por parte del propietario tampoco él ha dicho mis terrenos valen tanto, nada. Existe una gran especulación de algunas personas que intentan entorpecer el normal proceso, pero no, realmente no existe ni de uno ni de otro lado estimación de costo. Damos paso a los indicadores económicos del día en Hoy Casanare, el informativo. Indicadores económicos. Dólar, 1.931 pesos con 49 centavos. Euro, 2.534 pesos con 60 centavos.
VR, unidad de valor real, 213.6944. Café, $2.14 la libra. Petróleo, $93.21 barril. Avanza investigación para dar con paradero de menores desaparecidas. Damos paso a la noticia más importante en el departamento de Arauca con CNC Noticias. La presunta desaparición de dos menores de edad, una de 15 años y otra de 8, en el barrio de 12 de octubre, y el silencio que guardan las autoridades, el mismo alcalde manifestó no tener información sobre el hecho. Se nos presentó un caso con iguales similitudes la semana inmediatamente anterior. Estas niñas se consiguieron, sin embargo la Policía Nacional dentro de los reportes que hace semanales ya pondrá en conocimiento la alcaldía, pero estoy absolutamente seguro que va a dar con el paradero de estas niñas. No tengo una confirmación oficial, pero sí tengo la tranquilidad de que la Policía Nacional en Arauca trabaja con los mejores estándares a nivel nacional. Según fuentes cercanas a este medio de comunicación, las menores presentaban problemas familiares, lo que habría motivado a la decisión de abandonar la vivienda con rumbo desconocido. Sin embargo, se ha registrado una denuncia de un familiar sobre su desaparición durante el fin de semana. Es algo extraoficial, no tenemos el dato. Básicamente me estoy enterando de manera oficial por parte de ustedes, que creo que tengan una buena fuente, pero obviamente nosotros nos ponemos de acuerdo sobre el caer de la tarde con las autoridades para mirar el desarrollo. El otro día fue una falsa alarma, fueron muy pocas horas, fue un descuido de su madre y las niñas terminaron apareciendo en el CAI del 1 de enero. Se espera en las últimas horas un pronunciamiento oficial, pues no es el primer caso registrado en la capital. Hace menos de un mes, un menor de tan solo 8 años de edad desapareció y fue encontrado en el municipio de Tame sin una explicación de quién lo habría llevado a ese lugar y cómo habría viajado sin un adulto responsable. Gobierno Nacional confirmó sustancial revolcón a la elección del Procurador General de la Nación. Damos paso a las noticias nacionales más importantes del día. El Gobierno Nacional confirmó un sustancial revolcón al sistema de elección del Procurador General de la Nación. En el proyecto de equilibrio de poderes se incluyó una reforma para que la elección del jefe del Ministerio Público quede prácticamente en manos del Presidente de la República. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se elegirá al Procurador de una terna enviada por el jefe de Estado a consideración del Senado de la República. Este cambio también incluye dejar claro en la Constitución la limitación y la posibilidad de que el procurador pueda reelegirse. Frente a la elección del Contralor, se dejará en libertad a la Cámara de Representantes para que elija tras un concurso de méritos. La Sala de Justicia Tradicional del Tribunal Superior de Medellín sentenció a 8 desmovilizados del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas por más de 130 delitos cometidos entre los años 1996 y 2004 en diferentes zonas del país. En la misma providencia fueron condenados a 6 años y 7 meses de prisión Carlos Arturo Furnieles, alias Aiza, y Bernardo Díaz Alegre, alias El Burro. En la masacre de la Horqueta Cundinamarca, cometida el 21 de noviembre de 1999, fueron asesinadas 14 personas y 2 más resultaron lesionadas de gravedad, mientras que la incursión al municipio chocuano de Río Sucio fueron asesinadas y desaparecidas 5 personas, entre ellas el alcalde encargado Benjamín Arbolea Chaverra. 6 integrantes de una organización criminal fueron capturados durante una redada de la policía en las ciudades de Barranquilla, Sincelejo y Bogotá. De acuerdo a la información oficial, los detenidos están sindicados de 17 homicidios selectivos y de extorsiones a comerciantes de la costa atlántica y Bogotá. Los delincuentes son señalados de pertenecer a la organización de Maximiliano Bonilla Orozco, alias Valenciano, capturado en Venezuela y extraditado a Estados Unidos. Fuentes de la DIJÍN precisaron que entre los detenidos está el cabecilla conocido como JP, quien habría armado un grupo de hombres para ejecutar homicidios por encargo y mantener el control territorial del narcotráfico y el manejo de las rutas para la extorsión de sustancias estupefacientes. La alcaldía local de Usaquén
informó que hasta el momento se ha realizado control a roedores, limpieza de insectos y fumigación en 16.405 metros cuadrados de área altamente infectadas en la localidad. Esta inversión se ha logrado gracias a las acciones conjuntas de la administración local y el hospital de Usaquén. Asimismo, se han entregado 208 cartillas que explican a los habitantes de los lugares aledaños a las áreas intervenidas y la manera en que se puede realizar el control de plagas en insumos naturales en sus hogares. De esta manera y con el fin de dar continuidad a los procesos realizados, el Hospital de Usaquén llevó a cabo actividades de control de la desratización y fumigación realizadas en el Canal de Andalucía y el Canal de Callejas. Se presentó un amotinamiento en la cárcel de Cómbita. Damos paso a la noticia regional del día en el departamento de Boyacá, desde su capital, la ciudad de Tunja, con Telesantiago Noticias. El amotinamiento se presentó en el patio número 3 de la cárcel de Cómbita y dejó como saldo 3 internos heridos. Así lo manifestó el defensor del pueblo, William Ignacio García. En el incidente se vieron involucrados varios internos de este patio, sin embargo, 3 de los reclusos sufrieron heridas de gravedad causadas con arma blanca. Los internos fueron identificados como Elkin Fernando Liscano, Julián Torres y Martín Flores, quienes están condenados a 20, 17 y 4 años de prisión respectivamente por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Los lesionados fueron trasladados al Hospital San Rafael de Tunja, donde recibieron atención médica y se recuperan de las lesiones. Por ahora, las autoridades desconocen las causas de la pelea. Sin embargo, el INPEC adelanta las investigaciones sobre el hecho para establecer los responsables y probables sanciones disciplinarias según corresponda. Comunidad denuncia la accidentalidad por culpa del ganado atravesado en las vías. Una de las causas de mayor accidentalidad que se presenta en las carreteras marginales del departamento de Casanare es por culpa del ganado que circula sobre las vías. Líbano Colón asegura que por culpa de una vaca que estaba sobre la vía, un miembro de su familia sufrió un accidente. Los que a diario circulan por las vías hacen un llamado a los propietarios de ganado a estar más pendientes de sus animales. Autoridades que regulan el tránsito indican qué se debe hacer en caso de sufrir un accidente por culpa del ganado atravesado en las vías. Francisco Rojas, comandante encargado de Tránsito y Transporte de Casanare, habla sobre la situación que se viene presentando del ganado en las vías.
Yo he recorrido la vía en varias ocasiones y en determinadas horas. Hay mucho semoviente suelto, lo que tiene que ver con vacas, con asnos, caballos. Esto nos concierne prácticamente a los finqueros, a los dueños de los predios, ya que pues no están pendientes de las cercas, ¿sí? Más que todo en temporada de que es sequía, los semovientes se comen el pasto del interior de la finca, sacan la cabeza, rompen la cerca y se salen, ¿sí? Y se salen uno tras de otro, en manada. Y eso es lo que yo siempre voy a ir en la vía y yo he metido cualquier cantidad de semovientes en manada, de burros, asnos, caballos, vacas, lo que sea, ¿sí? Varios, hasta cerdos. Las personas que viajan a diario por las principales vías marginales se muestran inconforme ante esta situación, pues no saben qué hacer. La gente denuncia, ¿qué hacemos? Sí, señor, mire, lo que pasa es que eso es directamente responsabilidad del dueño de la finca, cuando pasa, del dueño del semoviente. Cuando pase un accidente de estos, pues realmente, pues ustedes cojan o con un testigo silente, que puede ser el teléfono celular de usted, pues coja la marca del ganado. Con esa marca del ganado, si usted tiene alguna lesión, eso debe ser de una vez, ese accidente debe ser de una vez puesto, dejado a disposición de la fiscalía de acuerdo a la jurisdicción donde haya ocurrido el accidente, y con esa marca buscan al dueño, al propietario del ganado, y le hacen pagar daños y perjuicios por haber ocasionado ese accidente. En caso de cualquier eventualidad que se presente en la vía, se pueden comunicar a las siguientes líneas. Tenemos unas líneas efectivas para que ustedes se comuniquen, ¿sí? Si no tienen minutos en su celular, se comunican al numeral 767. Numeral 767 es totalmente gratis. Comunican al conmutador de Bogotá, al CIET Vial, donde le dan el estado de las vías y ahí nos dicen la información. Si tienen minutos en su celular, se comunican directamente con nosotros aquí en Casanare, al Centro Automático de Despacho de la Seccional de Tránsito, que es el 314-202-8433. Les voy a repetir, 314-202-8433, es la línea efectiva para que ustedes nos digan cualquier cosa que esté eventualidad en la vía, un accidente de tránsito, un árbol caído, un derrumbe, cualquier eventualidad en la vía, pues ustedes también tienen que ayudarnos a que la seguridad vial pues sea de todos, sea un compromiso de todos, no solamente de la policía, sino que cada ciudadano se comprometa con la seguridad vial. Habitantes de la vía camino a la Virgen del Manare manifiestan que llevan cerca de 2 años gestionando la pavimentación de esta vía. Los habitantes cercanos al trayecto de la vía que conduce al monumento de la Virgen del Manare aseguran que, aunque hubo algunos contratiempos, finalmente se pudo socializar el proyecto de arreglo de la vía. Inicialmente, pues hubieron unas contrariedades porque cuando el gobernador hace alrededor de 4 o 5 meses nos hizo una socialización, faltaban algunos diseños, Ecopetrol todavía no los entregaba, no sabíamos del dinero dónde lo iban a sacar, pero en el día de hoy ya se han puntualizado los inconvenientes que teníamos de la primera reunión y estamos avanzando en el proyecto. En esta adecuación, sería entre los kilómetros pavimentados. Los propietarios de estos predios señalan el beneficio que tendría la adecuación de esta vía para el turismo en la ciudad. Como propietario, el beneficio para el turismo, para la misma ciudad, es muy interesante. Vimos los diseños y vemos una vía bastante amplia, tiene 10 metros, 6 metros de pavimento, donde tiene 2 metros de escalar y 2 metros de sendero peatonal. Muy interesante, los diseños son acordes, vemos algunos momentos donde ahí se van a ubicar etapas de descanso, donde van a colocar algunos máquinas para hacer ejercicios. Y debido a la necesidad que tiene Yopal, para que la gente haga deporte, es muy interesante esta vía. Nosotros y la mayoría de vecinos no es desconocido el hecho de que entre fines de semana alrededor de 3.000 a 4.000 personas están circulando entre viernes, sábado y domingo haciendo ejercicio hacia la Virgen, y entre semana alrededor de unas 200, 300 personas subimos durante el transcurso del día. Según los residentes del sector, esta obra costaría cerca de 12.000 millones de pesos y para la adecuación tendrán que entregar algunos metros de sus predios. Es un beneficio que va a buscar tanto el propietario como las personas que van a hacer la obra. Tenemos que ceder algunos metros de nuestros predios
para que no nos haya tanta afectación, pero de todas maneras estamos llegando a muy buenos acuerdos y finalmente lo que buscamos es un gana-gana y buscamos la realización de esta obra que sea para el turismo y de beneficio para toda la comunidad de Yopal. En estos momentos se realiza la socialización del proyecto de lo que sería la pavimentación de la vía a la Virgen con los habitantes del sector. 3 serían los kilómetros a pavimentar. Por intermedio de la gestión de los residentes de la vereda La Upamena, se adelantaría proyecto de pavimentación de la vía a la Virgen del Manare. Realmente es algo alentador para la comunidad, porque ya hace algo más de 2 años estábamos gestionando el mejoramiento de esta vía, pero ya ahorita se está viendo, ya están los diseños, ya hay la socialización, ya en varias oportunidades se ha reunido la comunidad, y eso es algo muy bueno tanto para la comunidad del sector como para todo Yopal. La adecuación de esta vía se lograría luego de los oficios que pasó la comunidad exigiendo el arreglo. Posiblemente, para adecuarla, intervendría una compañía petrolera junto con los gobiernos municipal y departamental aportando los recursos. Judith Gómez habla sobre cuáles serían los arreglos adelantados en esta obra. Está pues la vía en tal, el pavimento y los senderos peatonales, quedan 5 puntos estratégicos para hacer ejercicios, máquinas, estilo el parque que hay abajo en la 27 con novena, o sea, va a quedar puntos muy bonitos, o sea, está, y arriba va a haber parqueaderos, alrededor del monumento va a haber parqueaderos. Según la líder comunal de La Upamena, la pavimentación de esta vía se realizará desde la entrada a Enerca hasta la Virgen del Manare, y empezará en próximos meses. Que se han tenido, la demora ha sido de los diseños, hubieron unas falencias, pero ya están solucionadas, y ahora pues está el tema de la topografía con los dueños de los predios, pero creo que para diciembre se da inicio. La vía, por la contextura de su terreno, es inestable. Se espera que después de la adecuación, los habitantes de la capital sigan asistiendo a la Virgen del Manare como uno de los sitios turísticos del municipio. Mala noticia para el ciclismo colombiano en la 10ª etapa de la Vuelta a España. Nairo Quintana se cayó y debió abandonar la competencia. Se corrió la 11ª etapa de la Vuelta a España entre Pamplona y el Santuario de San Miguel con una mala noticia para el pedalismo colombiano debido a que en el kilómetro 20 de competencia, Nairo Quintana se vio involucrado en una caída, lo cual le presentó una lesión en la clavícula derecha. El escarabajo tuvo que ser trasladado en ambulancia y así ver cómo se desvanecía su sueño de luchar por el podium de la Vuelta a España. Ya en carrera, la fracción con llegada en alto fue ganada por el italiano Fabio Aru, quien invirtió un tiempo de 3 horas y 41 minutos en los 153 kilómetros. Rigoberto Urán tuvo una buena jornada y llegó en la 6ª posición a línea de meta, a 13 segundos del ganador. La clasificación general sigue comandada por el español Alberto Contador. Rigoberto Urán se ubica en la 3ª posición a 1 minuto y 8 segundos de Contador. Winner Anacona perdió la 4ª posición y ahora se ubica 8º en la general a 2 minutos y 22 segundos del líder. Este jueves se correrá la 12ª fracción sobre una distancia de 166 kilómetros en Logroño, recorrido plano ideal para que los sprinters busquen la victoria. Hasta aquí esta emisión de Hoy Casanare, el informativo. Los esperamos mañana con más información. Hasta entonces.